¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo video de Ganando Criptomonedas. Gente, hoy venimos un video informativo un poco sobre Shiba. Sí, vamos a hablar de Shiba. Cuando Shiba está de buenas, todos quieren hablar de Shiba. Pero cuando Shiba cae, nadie habla de Shiba. Y eso suele suceder cuando los mercados caen. Cuando los mercados caen, los gurús que dicen que las monedas van a subir un montón, desaparecen. Y es algo que ya yo veía venir. Ya le había dicho desde hace unos días antes de toda esta caída. Es que iba a haber una depuración. Porque ya habían muchas shitcoins saliendo como locos. Salían, bueno, todavía salen shitcoins de todos. Y obviamente el 90% de esos shitcoins iban a caer. Y si iban a quedar las más fuertes. Y como podemos ver, Shiba se está manteniendo a pesar de que su precio está cayendo muchísimo. Si nos damos cuenta, la capitalización del mercado es muy alta y es la número 37 en el market cap, sabiendo lo difícil que es mantenerse en el market cap con tantas monedas que son fuertes y por encima de proyectos grandísimos. Shiba aún mantiene su capitalización y mucha gente la está manteniendo, y eso quiere decir que cuando lleguen las subidas, Shiba va a ser una de las que va a repuntar con mucho porcentaje, porque ya sabemos que Shiba y las meme coins, no solamente Shiba, su fluctuación es muy alta, suben muy rápido y caen muy rápido. Entonces, viendo cómo se está manteniendo la capitalización por encima de proyectos como Huobi, que es de un exchange grandísimo, como PancakeSwap, que también es uno de los exchange o de los swap descentralizados más grandes que hay, de BitTorrent, que tienen años trabajando, y de muchos más proyectos, está en estos momentos Shiba, o podría decirse su capitalización está muy por encima. Y obviamente que me preguntan varias veces por el grupo de Telegram, que cuando va a subir Shiba, que cuando va a llegar la época alcista. Y eso realmente viene de la mano con Bitcoin. Bitcoin se está trayendo todo para abajo. Cuando cae Bitcoin, que es la mama coin, o sea, es la mamá de las criptomonedas, caen las demás criptomonedas. Sin embargo, obviamente, algunas caen más que otras y algunas suben más rápido que otras. Obviamente que podemos ver que XRP cayó un 13% y Bitcoin en estos momentos está en positivo. Así que a veces cae un poco más una o sube un poco más otra. Entonces también depende mucho de eso. Y sabemos que Shiba, los porcentajes que mueven son bastante altos. Una subida puede ser de un 200%, de un 500%, como una caída igualmente puede ser grandísima, como lo estamos viendo acá. Por eso realmente yo, mi recomendación es que si quieren comprar Shiba, cómprenlo escalonadamente. Eso si lo quieren comprar, obviamente, hagan su análisis, cada quien tiene su propio lugar donde entrar y su propia opinión sobre las monedas. Así que bueno, yo siempre pienso que comprar una moneda, lo mejor es hacerlo escalonada, poner varias órdenes de compra, y ahora que está en Binance, es una excelente oportunidad de comprar Shiba si lo quieren comprar, y lo pueden hacer escalonado. Por ejemplo, colocar un precio en, ignorando estos ceros, en 7000, luego colocamos otra compra escalonada en 6000, 5000, y así. Si en un momento la moneda empieza a caer, llega a 6000 y da un rebote hacia arriba fuerte, tú por lo menos ya cumpliste dos órdenes de compras en las cuales vas a ganar dinero. O esa es mi recomendación, obvio, para no tener riesgo tan alto. Por ejemplo, la persona que compró acá toda su cartera, obviamente perdió mucho dinero. Entonces, si hubiese hecho una compra escalonada de comprar en 2000, luego comprar en 1000,
y luego comprar más abajo, entonces, con diferentes órdenes de compra, probablemente no estuvieran pérdidas, ya que comprando aquí, en el momento que suba, ya va a poder vender con diferentes órdenes de compra también. Eso a tratar de hacer trading y no holdear. Obviamente que el que holdea puede comprar en cualquier parte que lo está pensando a años porque confía en el proyecto. Una de las cosas también he visto que obviamente ahora con la caída de las criptomonedas van a salir muchas noticias malas y es normal en esto. Ya lo hemos visto antes los que estamos en esto de las criptomonedas y es que las noticias malas van a rondar un montón y eso va a ser muy normal. No les parezca mal que ahora China vaya a prohibir las criptomonedas, otro país ahora viene a tirarle a las criptomonedas y van a salir un montón de noticias malas porque cuando sube siempre van a salir miles de noticias espectaculares, una criptomoneda subió un 5000% y esto. Pero es normal que en las caídas las criptomonedas salgan noticias malas, porque obviamente es la oportunidad para estos diarios para vender. Obviamente, salen noticias sensacionalistas de las criptomonedas, como por ejemplo, Bitcoin se desploma un 50%, tal. La gente le interesa eso y por eso es lo que hacen los diarios, vender. Ese es su trabajo. Y no caigan tanto en eso. No sean tan alarmantes. A veces tenemos que tener cabeza fría, relajarnos. Esto no se ha acabado. Las criptomonedas tienen mucho más para dar. Si nos damos cuenta, Bitcoin ha caído a un 50% anteriormente y se ha podido recuperar. Así que esto no es algo extraño. Cuando vimos hace un tiempo, en el 2018, que Bitcoin subió a 19 mil dólares y luego bajó a 7 mil, incluso 5 mil. Mucha gente pensaba que Bitcoin iba a desaparecer. Y miren ahora el poderoso Bitcoin a 38 mil dólares. Y otra cosa que quiero decirle es, por ejemplo, ¿cuántas personas no hubiesen querido comprar Shiba en este precio? Acá. Incluso yo estuve acá, compré con poco tiempo de que saliera la moneda y cuando empezó a caer aquí, no sé si se puede lograr ver bien, muchas personas pensaban que Shiba iba a morir porque había caído un montón y lo mismo está pasando aquí. Hay personas que ya piensan que Shiba va a morir porque ha caído todo esto y esto simplemente puede ser el inicio de algo grande. No crean que hasta aquí llegó. Además, podemos ver que la comunidad ha crecido muchísimo. La comunidad de esta cripto es gigante. Tampoco les digo que se vuelvan unos Shiba lovers, porque hay que ser más objetivos y obviamente ver las cosas malas y las cosas buenas que puede tener una moneda. Hay que pensar objetivamente y no porque amas una criptomoneda vas a ver todo bonito. Por ejemplo, he visto que en algunos grupos de Shiba me he dado cuenta que bloquean a la gente cuando empiezan a decir algo que les parece mal de la moneda y eso está mal realmente porque cada quien tiene una manera de pensar diferente y obviamente también hay cosas malas, así que hay que ver los dos lados. Y bueno, en la noticia dice que se desplomó, que así como subió un montón lo que acabo de decir yo, creció un 1600%, hasta un 27000% según Coinbase. Pueden ver acá. Pero luego se desplomó. Y bueno, han salido más meme coins. Koshi, Akita, Dogen Elon y muchos más. También nos dice que está siendo el Elon de Shiba, está siendo esta persona. Charles Sui es un multimillonario inversor chino que al estilo de Elon Musk está impulsando Shiba. No lo conocía, pero ahora que lo conozco, vamos a llevarlo más de cerca y ver qué noticias puede traer esta persona, quién es esta persona. Y obviamente
vamos a ver a largo qué nos puede ofrecer esta persona en noticias que puede él dar, porque obviamente puede influir en el mercado chino y el mercado chino es grandísimo, pueden subir una moneda súper alto y obviamente una noticia de esta persona puede hacer crecer mucho la moneda. Gente, haya gustado este video, no se vayan sin suscribirse, unirse a nuestro canal de Telegram, es totalmente gratis y también pueden ganar 10 tokens gratis de Rebuto, que voy a dejar en la descripción. Se registran, los pueden ganar totalmente gratis. Hasta un próximo video, gente.